Hola, hola, bienvenidos a la cocina de BR Saludable. Mi nombre es Belky Rodríguez, para el que no me conoce, y en este canal conseguirás deliciosas recetas saludables sin azúcares ni harinas refinadas. El día de hoy vamos a preparar un delicioso caramelo sin azúcar que puede ser salado o sabor natural. Lo que estoy segura es que te va a encantar y lo vas a utilizar en muchas de tus preparaciones. Sin más, vamos a la receta. Para la receta vamos a necesitar alulosa 100%, agua, crema de leche, puede ser crema de coco o bebida vegetal, mantequilla, sal y vainilla. Una olla preferiblemente de acero inoxidable, donde vamos a agregar nuestra alulosa con mucho cuidado. El fuego medio-bajo, es importante que mantengas el fuego bajo para evitar se queme. Es una receta de paciencia, pero valdrá la pena. Agregamos agua, no te preocupes por las cantidades que te la dejo acá anotadas y en la cajita de descripciones. Vamos a extender un poco la alulosa para ayudar a su cocción. Ya en pocos minutos verá que comienza a hacer burbujitas, por eso es importante mantener el fuego bajo para evitar que se queme y se va a diluir por completo la alulosa. Lo vas a ver de esta forma. Es importante no te despegues de tu caramelo porque muy rápidamente comienza a tomar color. A partir de este momento, muy pendiente porque se puede quemar con mucha facilidad. Ya cuando veas un color dorado fuerte, podemos agregar la mantequilla con la crema. Es importante que no saltes este paso, debes calentar la crema o la bebida vegetal, yo la calenté junto con la mantequilla. Aquí aléjate un poco porque es muy caliente y salpica y te puedes quemar con facilidad. Apagamos el fuego y seguimos removiendo. Acá el vapor pues me nubló un poco la cámara, pero seguimos. Removemos muy bien hasta que comienza a sentarse y agregamos la vainilla y la sal. No pruebes en este momento porque te puedes quemar muy fuerte. Vamos a remover y vamos a dejar que repose muy bien el caramelo para que lo puedas probar. Si quieres un poco más de sal o de vainilla, lo puedes agregar al final sin problema. Este caramelo te puede durar hasta 2 meses refrigerado. Ahora vamos a dejar que repose muy bien y simplemente lo vamos a envasar. Es una delicia que seguramente lo vas a utilizar en muchas preparaciones. Miren cómo queda, un espectáculo. Y bueno, así queda nuestro caramelo salado, que estoy segura que lo vas a utilizar en muchísimas preparaciones porque es una delicia saludable. Puede ser en algún helado que rocíes un poco, en los hot cakes, en algún pastel, en estos cafés que son tipo fríos, tipo frappé. No, o sea, tienes muchísimas opciones donde utilizarlo porque de verdad que te va a encantar. También les quería mostrar esta delicia que es especie de una miel sin azúcares, por supuesto. También la he preparado con la alulosa y puedes saborizarla o puedes también hacerla de sabor natural que también te sirve para tus hot cakes, para endulzar alguna preparación, o sea, es una maravilla. Cuéntame en los comentarios si quieres que también te publique esta receta, que hagamos un video con esta receta y un video también hablándoles un poco más de la alulosa, de dónde proviene, cuáles son las preparaciones que podemos hacer, cuál es la diferencia entre la stevia, entre el monfruit, que vendrían siendo los edulcorantes naturales que compiten con la alulosa. Gracias por quedarte en el video viendo la preparación de esta delicia. No te olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que voy a estar subiendo. Hasta un próximo video.